Continuando con esta segunda parte de la autenticidad de Mateo, estamos en el capítulo 26, solamente vimos unos versículos anteriormente, hasta el verso 16, y vamos a continuar con el verso 17 en adelante, a ver si podemos tratar de tomar un poquito más. Y esto trata con lo que es la enseñanza de Jesús o Yeshua sobre la institución que luego la iglesia tomó como tal de la Santa Cena o la Cena, que en sí ocurre después de Purim y comienza lo que es hacia la Pascua. Y es aquí donde vemos la narración iniciando, donde dice: en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron a sus discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que aderecemos para que comas la Pascua? Y él le dijo: ir a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca y en tu casa haré la Pascua con mis discípulos. Ok, eso ya está viendo que está él en sí introduciendo a alguna persona que Jesús conoció, diciéndole: por favor, vamos a tener la Pascua en vuestra casa. Era costumbre de que los judíos se reunían en casas para poder, número uno, económicamente salvar de lo que es el costo de la comida, y también en lo que es en comunión con otros de celebrar esta ocasión, que siempre ha sido una ocasión de gran celebración entre la comunidad judía, donde se come en familia y se come lo que es un cordero, se come bastante. Pero no se come nada con levadura. Aún hay la tradición, según la ley, es remover todo cosa leudado de la casa para que cuando se inicie lo que es el primer día de la Pascua no haya trazo de levadura en nuestros hogares. Muy bien, entonces los discípulos hicieron como Jesús les mandó y aderezaron la Pascua. Ellos ya prepararon para hacer la cena. Y créanme que hay mucha preparación en cuanto a esto. No es simplemente preparar el pan y la comida y ya está todo. Hay una serie de limpieza, una preparación. Y el hecho que él está pidiendo a uno de sus discípulos de comer la Pascua, ya él sabía que en esa casa estaba totalmente kasher le pesa, estaba ya listo para poder ir allá y no ser algo de tanta responsabilidad sobre su hombro. Y aquí leemos: y fue la tarde del día, y se sentó a la mesa con los doce. Y comiendo ellos, dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Y entristecidos ellos de gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Y la palabra aquí, Señor, en muchas de las traducciones lo tienen como mayúscula. Y no debe ser, porque es una expresión cuando dice mi señor Adoní, está hablando de el amo o el jefe, no está hablando de que se está refiriéndose a Dios. Son cositas así donde vemos lo que es el prejuicio de los escribas cristianos tratando de comprobar en todo momento: ah, Jesús es Dios. Y esto es muy importante de comprender lo que es la gramática. Y entristecido ellos de gran manera, comenzó uno a uno a decir: soy yo. Cada uno tenía lo que es el complejo de la culpabilidad. Y entristecido ellos de gran manera, ya sabe quién era. Y entonces él respondió y dijo: el que se sirve conmigo del plato, ese me va a entregar. Ya le dio una señal que quién es el que va a entregarlo. Y lo dice claramente: el que sirve conmigo del plato, ese me va a entregar. Y es interesante porque Yehuda Iscariote, además de siendo el tesorero, también se creía que él era descendiente también de la casa de David. En estos 12 discípulos habían aquellos que eran de lo que es el linaje real, no solamente Jesús. Había muchos que quizás querían serlo. Mira, por ejemplo, el hermano Jesús, Santiago, o lo que lo llaman como Jacob, porque aún la palabra Santiago es Jacob, era también de la casa real. Y él llegó a ser muy conocido entre la comunidad
judía del primer siglo, de siendo una persona muy piadoso y una persona cuyo dieta de comida era kasher y tendría la tendencia de ser vegetariano, para que lo sepan. Y esto según nuestra información del Talmud y otros escritos. So, sabemos mucho de lo que es estos discípulos, y es por eso que a veces yo me pongo un poquito, no melancólico, sino un poquito rabioso, cuando oigo de cojudíos diciendo que aún Jesús no existía en la historia, o que Yeshua no existía en la historia, cuando el Talmud hace mucha mención de su hermano Jacob, más que aún de Yeshua. Interesante, ¿no? Y dice acá: y como fue la tarde del día y se sentó en la mesa con los doce, comiendo ellos, y de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, entristecidos ellos de gran manera, comenzaron a decir: soy yo, Señor, soy yo. Y entonces respondió, dijo: no, el que sirve conmigo del plato, ese es el que me va a entregar. Y a la verdad, el Hijo del Hombre va, como está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno que le fuera a tal no haber nacido. Wow, palabra fuerte. Es decir, la traición tiene un costo muy grande, y muchas veces cuando una persona traiciona a un buen amigo, eso es un dolor muy fuerte. Y es por eso que Jesús dice: hubiese sido mejor que nunca hubiese nacido. Pero nació. Todo viene lo que es Ashkaja Protis, providencia divina. Y entonces respondió Judas, que le entregaba a Dios: soy yo, maestro. Dícele: tú lo has dicho. Sabemos, sé que eres tú. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dijo a sus discípulos: tomad y comed, que esto es mi cuerpo. Ahora, aquí vemos muchos de los problemas de lo que es la traducción de los diferentes manuscritos. Porque primeramente, aquí, Motzi Lechem Min Haaretz, se dice también sobre la matzá, el pan que no es leudado, aunque hoy en día muchos dicen hamatzá min haaretz, es decir, la matzá en particular. So, cuando dice que comió y partió, obvio, si es durante el tiempo de la Pesach o Pascua, es pan sin ser levadura. Si fue una comida antes de eso, entonces podemos entender que fue pan leudado, pero claramente ya están en la cena. Ahora, ¿qué es esto que ahora Jesús toma el pan, el matzá, y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos? Y le dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Primeramente, sabemos claramente por toda la Torá, está prohibido tomar y comer carne humana y sangre humana. Son dos cosas que claramente es problemático. Y por eso cuando dice, y por esto aquí, y lo que vamos a leer es gran problema, porque algunas de las palabras aquí no se hallan en los manuscritos que utilizaron para las traducciones. Dice: tomar el vaso y hecha gracia, les dio, diciendo: bebed de él todos. Ahora, interesante, si conocemos lo que es la bendición de lo que es la matzá, conocemos también la bendición del vino, que es Borei Pri HaGefen, bendito eres tú que nos ha dado que el fruto de la vid. So, estas son bendiciones que conoció Jesús y que lo dijo. Pero a mí me gusta ver el orden, porque él tomó primeramente el pan, y cuando uno hace bendición sobre pan, cubre las demás bendiciones. Interesante. Obvio, esto no es la cena pascual. Esto parece ser durante el día, no durante la noche. Es decir, durante el día, que están comiendo ya en anticipación, que puede ser que tengan pan no necesario leudado. So, hay una interesante interrogativa acá. Pero lo más importante es lo siguiente, lo que dice el verso 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramado por muchos para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día cuando lo he de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.
Estamos hablando Malchut HaShemayim. Cuando dice reino, está hablando del gobierno de su padre. ¿Qué es el gobierno de su padre? El gobierno de su padre es la teocracia. Cuando supuestamente en todas las literaturas habla del reinado del rey de Israel sobre la faz de la tierra, en la cual será gobernado desde Israel. Es un gobierno literal, no uno celestial allá en el cielo, algún lado donde están cantando. No. Es aquí en el cielo. Y es interesante que esta expresión, la sangre del Nuevo Testamento, es una alteración que afecta la teología cristiana. Porque la palabra nuevo en la frase del Nuevo Testamento no está en ninguno de los manuscritos más temporáneos. La ausencia de tal palabra se puede demostrar en el texto de Pai y de Siniáticos y Vaticanos, y aún en el siglo II de la Iglesia de los Padres, el uso de la palabra nuevo o Nuevo Testamento está totalmente no hallado. Justín en la Apología 1, capítulo 66, verso 3. Los apóstoles en los escritos que fueron compuestos por ellos, llamados los evangelios, y que fueron dados, demandó de ellos que Jesús tomó el pan, le dio gracia, y hacer esto no como si estuviesen ellos comiendo la sangre y el cuerpo de Jesús, sino haz esto en memoria de mí, es decir, de mi cuerpo. Y de igual manera, dice que toma el vaso dándole gracia, y Jesús dijo, esta es mi sangre. Teológicamente, estas enseñanzas demuestran que fue inyectado al pasaje en el manuscrito mucho más después, como algo de un nuevo pacto. Bien, tomando sangre está totalmente prohibido según la ley bíblica de los judíos y por la Torá. Y los cristianos que enseñan la transubstanciación, esto llega a ser totalmente prohibido para todos, tomando el vino como un acto de paganismo, que así hacían los paganos, que tomaban sangre de lo que es la ofrenda de animales. Esto está prohibido en la ley judía, totalmente. Y es por eso que enseña claramente una violación de Dios, y así se menciona en Didachi, capítulo 9, el verso 1 al 5, en la cual concerniente a la Eucaristía se celebraba en esta forma. Primeramente, concerniente al vaso, le damos gracias a ti, nuestro Padre, por la viña del David, tu Hijo, la cual es conocido a través de tu Hijo Jesús, la cual será de gloria para siempre. Los textos que mantiene todo esto en ausencia es textos como la K, la A, texto manuscrito C, D, W, la Vulgata, la Siriaca S, la Siriaca P, la Sa, la Bo, y omite también en la Bo, en la Omega, en el Aleph y en el papiro 37. ¿Por qué yo menciono esto? Para que ustedes, los pastores, los cristianos, sepan que hay muchas cosas que están en su traducción que no están en los manuscritos. Y es por esto que leemos y tratamos de demostrar claramente que no todo lo que ustedes leen en su traducción está ahí en los manuscritos. Y es por eso que hay razón de verdad poner en duda mucho de lo que ustedes leen en sus traducciones, y cuanto más en lo que es los manuscritos, porque hay una variedad de diferentes traducciones, o mejor dicho, textos que muchas veces se contradicen el uno al otro. Vamos a ir hasta leer el verso 31, tratar de ver si llegamos al 35, antes del famoso situación y narración de Jesús en Getsemaní. Vamos a continuar leyendo. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo he de beber de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hablando de lo que es el reinado del Malchut HaShemayim, que llegamos a ver que nunca se realizó. Y habiendo cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Cuál himno? Pues esto nos presenta que en sí estaban celebrando las Pascuas. Y hay un himno
que se llama el Halel, la alabanza a Dios, y que se cantan después de haber comido, bebido, disfrutado de la cena, y se canta de forma alegre. Y entonces Jesús le dice a todos vosotros: seréis escandalizados por mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondió a Pedro y dijo: aunque todos se escandalizan por ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Qué le dijo Jesús? De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Decirle a Pedro: aunque me sea menester morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Dicen: no, nosotros estamos contigo, Jesús. Pase lo que pase, estamos contigo. Y aquí vemos lo que es la verdadera cara del aspecto humano de lo que es llamado discípulos hacia su rabino o maestro que le está enseñando. Cuando viene lo que es el punto de verdad de contar, si yo estoy aquí contigo, se echan para atrás por miedo que ellos mismos van a ser decapitados. Ahora, el verso 31, quiero mencionar algunas cosas muy importantes, porque este verso es una cita directa de Zacarías capítulo 13, versos 7, la cual enseña que el pastor, haciendo referencia ahí, no es el buen pastor, es el pastor falso, y que esto ocurrirá en el día en cuanto los profetas estarán avergonzados, cada cual de su visión cuando profetiza, y no más pondrán lo que es el manto para declarar sus mentiras, más bien dirán: yo no soy profeta, yo soy un obrero de la tierra, y una persona me tomó de entre ellos desde mi juventud. Compara esto, lo que acaba de decir Jesús, y compáralo con Zacarías capítulo 13, verso 4 al 5, en la cual va a demostrar, y es triste de decir esto, que Jesús estaba autoincriminándose como el pastor que iba a ser golpeado por sus falsas profecías. ¿Sería posible de que Jesús está haciendo aquí mención de su propio personaje y él admite de ser el falso profeta, el falso pastor, el pastor en la cual le es dado una paliza, y que todos los demás discípulos se iban a salir y dispersarse por causa de que él era el falso pastor? Piensa en esto. Jesús lo dijo, que esto se refería a él. Mira lo que dice. Y entonces Jesús les dice: todos vosotros seréis escandalizados por mí esta noche. ¿Por qué? Porque está escrito, o porque escrito está: heriré al pastor. Este es el falso pastor que menciona Zacarías, que yo acabo de citar, capítulo 13, verso 4 al 5. El falso pastor que es en sí golpeado por sus falsas enseñanzas o falsas palabras. Y dice: y las ovejas de la manada serán dispersas. Es decir, los que lo seguían serían dispersados. Oh, amigos, qué verdad hay aquí, que sin usted darse de cuenta, los discípulos de Jesús, después de este evento, fueron dispersados, escondiéndose, huyendo, aún después de la supuesta reapariencia de Jesús en diferentes partes. Y noten, y quiero que ustedes noten, aún después de todo esto, todavía Jesús andaba muy a lo escondido cuando supuestamente la supuesta resurrección, que yo llamo suscitación, porque él sobrevivió la crucifixión. Él sobrevivió y se fue huyendo hacia el norte, pero bajo de sombra de estar escondido. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando ya llegamos a los capítulos finales de Mateo. Y vamos a ver que mucho de esto, de lo que es la venida del Hijo del Hombre y de el cumplimiento de lo que es su venida, él sabía todo lo que era mencionado en los profetas y en los escritos. Pero ¿qué fue lo que hizo? Trató de acomodar lo que es ciertos eventos
a esas palabras de la profecía. Pero hasta el día de hoy no llegó a cumplir ni una, ni una. Porque el que en sí llega a ser el Mesías es que cumple con todos los requisitos del mismo, siendo que nunca fue ungido, nunca fue coronado, nunca llegó a reinar como rey en Israel. Todo esto queda en un estado de ser incumplido. Aún si ustedes se recuerdan, él dijo: ve el templo, destrúyelo, y en 3 días yo lo voy a levantar. Una demarcada profecía que había, que ese templo, el segundo templo, había de ser destruido, pero el verdadero Mesías habría de reconstruirlo. Y hoy en día hay tantos cristianos que cuando hablan de la posibilidad de la reconstrucción del templo, la primera cosa que viene en su mente es, no es que el Mashiach viene o que va a estar presente, no, 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 es el anticristo. Ustedes pueden entender por un momento que Jesús también amaba lo que es la casa de su padre, que él entendió que iba a ser destruido por causa del comportar del pueblo de Israel. Él no lo quería verlo destruido, y aún así, luego los traductores cambian el significado de las palabras de Jesús, que estaba haciendo referencia del templo, que todo judío que estaba ahí presente en el templo sabía que ese templo iba a ser destruido, porque se oía una voz diaria y las puertas del templo abriendo a las olas, como indicación que Dios se iba a salir de su casa. Amigos, si usted cree por un momento que Jesús no amaba el templo, tiene que estudiar el contexto más profundo, entender que lo que Jesús amaba más de todo era estar en la casa de su padre. Y es por eso que se llama Beit Abba, la casa de su papá. Y él menciona que en la casa de su papá hay muchas moradas. Todo eso está entendido dentro de la perspectiva hebrea, judía, aún rabínica. Pero fuera de eso, pueden inventar todo tipo de interpretación y conjeción. Y dice, esto se refería a esto y el otro del orden. Y nosotros sabemos claramente a lo que se refería. Pero es el mundo cristiano que sigue dando patadas en la oscuridad, no entendiendo lo que tienen por delante y donde fueron añadidos y removidos los pasajes con el fin de hacer grandes daños a la narración de Mateo. Y voy a parar aquí en el verso 36, este video, porque claramente la idea de estar con Jesús, pase lo que pasa, se fue comprobado no cierto por Kefas, perdón. Y vamos a ver que aún Jesús sabía que estaba permitido denegarlos a él. No había nada de problema de negarlo, porque al fin y al cabo era la vida de ellos que estaba siendo en riesgo, puesto en riesgo. Pero Kefas dice, no, yo te voy a negar. Mentira. Cuando viene a la hora de lo que es la prueba, es fácil de negar a una madre que le parió. Se lo digo claro, precisamente. Cuando tiene que ver el pellejo de uno, la gente se entrega el uno al otro. Hacen todo tipo de horribles cosas. Y en cuanto a creer de que Jesús es el Mashiach, aún está permitido, Jesús lo dijo, de no creer en él. ¿Qué? Sí, lo dijo varias veces. Puedes negarme. Y te es perdonado. Si él llega a ser el verdadero Mesías, y yo estoy seguro que no lo es, pero si lo llegaría a serlo, y todo el pueblo de Israel lo niega, todo lo que Israel ha hecho le es perdonado. ¿Por qué? Porque tenemos que comprobar lo verdadero. Y claramente se ha hecho la prueba. Y el pueblo de Israel sabe que no es el verdadero. Y yo sé que les cuesta mucho trabajo a ustedes, el mundo cristiano, los pastores, entender por qué los judíos son tan testaduros en cuanto a esto. Porque tenemos que ver la realidad. No fue ungido, no fue coronado, no cumplió ninguna de las palabras de los profetas. Lo que sí hizo fue muchos milagros, prodigios, sanaciones, que la gente lo llamaba en el Hijo de Dios. Había muchas expectaciones buenas, pero todas esas expectaciones buenas cayó por el piso cuando no logró hacer ni papa para el pueblo de Israel. Como les digo, tantas veces he querido reunirlos como un pollo a un polluelo y no he podido. Uno de los cumplimientos más básicos
del Mesías es en su poder de reunir a todo Israel como un pollo a los polluelos. Y no lo pudo hacer. Algo sencillo, no lo pudo hacer. Muchos milagros por aquí, muchos prodigios de aquí, levantó a muertos, hizo esto y lo otro, pero al fin y al cabo, todo eso es en balde. ¿Por qué? Porque lo que Dios espera no es lo que haces por afuera, por los milagros y los prodigios. Muchos de los sabios hacían lo mismo. Lo que esperaban de Jesús era cumplir lo que demanda las Escrituras. Y no lo cumplió. Le voy a dar otra cosa que él no llegó a cumplir. ¿Sabía usted que cuando el Mesías, el ungido, llega a ser ungido, llega a ser restablecido su trono, su gobierno, porque es un gobierno terrenal, no simplemente allá en el cielo, a algún lado, va a ser un gobierno mundial, la cual va a tumbar a todos los demás gobiernos nacionales? ¿Sí? Es como si fuera un nuevo orden, pero a la orden de Dios, no al orden de la gente rasha, malvada. Por eso hay dos órdenes, el orden divino y el orden de los malvados. Aquí vamos a ver claramente cuál de las dos órdenes se va a seguir, la celestial o la terrenal. La celestial viene y desciende y está apoderado con la fuerza de parte de Dios, con el Mashiach, con el Rey de Israel. Y va a ser ahí cuando las cosas